clásico para comenzar este programa Entre dos aguas de Paco de Lucía. Bienvenidos a Universo Flamenco, un nuevo programa esta semana en la que vamos a dedicarnos al sexto Seminario Internacional de Flamenco de Málaga, en el que van a participar grandes artistas. Son muchísimos, hemos logrado reunir a cuatro de ellos para que nos cuenten un poco. ¿Cómo va a ser esta edición en la que, bueno, muy especialmente nos ha tocado disfrutarla, pero online, sin los alumnos allí? Así que, bueno, vamos a conocer un poco de esas impresiones y ya tenemos con nosotros a nuestros artistas, a la Lupi, a José Lucena, a la Truco y a Jesús Carmona. Lupi, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a grandes males, grandes remedios, ¿no? Nos Así tenemos que es. adaptar, sí o sí, a todo, porque ha venido esta pandemia. Y bueno, las soluciones que se puedan conseguir para seguir todos trabajando en nuestra carrera artística, pues bienvenida sea, ¿no? Sí. Fácil no es, porque no es fácil. Porque sobre todo, tanto el alumno como el maestro, es muy importante el contacto directo, ¿no? Pero si no se puede, se puede de otra manera, hay que intentarlo hacer, hay que empezar a hacer. Esta idea y este proyecto de hacerlo a través de las redes también es muy bueno, porque hay gente que nunca puede viajar, no solamente ahora por culpa de la pandemia, sino por otras situaciones, ¿no? Ya sean de trabajo, económicas y sí. Incluso gente que ha venido a estudiar en años anteriores y este año, pues no simplemente no pudo viajar por esto, pero en ocasiones dices, bueno, no puedo salir de mi país este año porque tengo tal cosa y están en otros lados del mundo también haciendo el cursillo desde casa, ¿no? Exactamente, poder hacerlo todos a través de parte del mundo, pues también lo van a agradecer muchísimas alumnas. La experiencia ha sido muy curiosa porque todos los que somos profesionistas y no estamos en directo queremos cortar y volver a hacerlo millones de veces. No sé si mis compañeros que están viéndome me harán así con la cabeza porque somos todos, bueno, los que estamos ahí que yo conozco, que son mis compañeros, amigos, y quiero un montón. Es como, venga, pues vamos a hacerlo otra vez y vamos a hacerlo otra vez. No ha salido bien porque nos creemos que bueno, que es como si estuviéramos haciendo un espectáculo, ¿no? Y tuviéramos siempre esa oportunidad que no tenemos muchas veces, ¿no? De cuando estamos en un escenario decir, pues yo lo haría otra vez. Me queda con las ganas de hacerlo otra vez, ¿no? Porque sé que ahora lo voy a hacer mejor. Qué bonita esa expresión, ¿verdad? Ellos me están haciendo así, es súper bonita y a la vez pues nunca lo podemos repetir. Y eso ha quedado Sí. ahí, en ese momento y ese instante. Bueno, pues al poder grabarlo, pues sí, puedes tener esa de decirlo, perdón, venga, vamos otra vez, vamos a hacerlo mejor. Claro, es mucho más costoso, lo que puede durar una clase 3 horas se nos puede convertir en 5 o 6 horas porque no paramos de intentar hacerlo mejor. Pero bueno, lo que he dicho, grandes males, grandes remedios. Y con este sistema de poder dar las clases a través de internet, estamos activos, ¿no? Que es lo más importante. Empezar de Claro. alguna manera y poder llegar bueno, a todos los alumnos y aficionados que nos esperan impacientes por todos los rincones del mundo, pues poder seguir. La palabra es vamos a seguir, como sea, pero vamos a seguir. Y esta es una gran idea, la verdad. A mí me ha gustado mucho. Sí, la verdad que son épocas de innovación, de renovación de muchas cosas. Y bueno, esto trae también su lado positivo. Estamos aprendiendo un montón, creo yo. Todos estamos aprendiendo muchísimo, no solamente de las cosas de la tecnología, sino de muchas otras que, bueno, que nos han enseñado estar metidos en casa, ¿no? Bueno, yo quiero conocer también la opinión de Jesús Carmona, que nos cuente un poquito sobre su clase. Él se va a dedicar a los tarantos, un palo que además domina muy bien, un palo que bueno, que ha presentado en el premio Desplante del Festival
de Cante de las Minas de la Unión en el año 2012 y que yo quisiera que lo viéramos un poquito porque, bueno, hemos estado viendo algunos vídeos y no hemos visto... No te vemos, sí, vamos a verte un poquito, vamos a escuchar, que además la música es fantástica, te vamos a ver. Están los profes mirándolo todo. Calla, además ese vídeo, vamos. Sí, ¿por qué? Cuéntame. Porque ese vídeo parece que al año siguiente tuvieron presupuesto y cambiaron las cámaras. Y es que ese vídeo parece del año 74. Es que está feísimo, vamos. Es de la calidad malísima. Es del 2012, es verdad. Pero bueno, estas son las cosas que tiene la tecnología. Y sabes que eso me encanta porque es verdad que a veces se hacen, vosotros, artistas en escenario, hacen muchísimas cosas, sobre todo en tiempos en los que quizás estáis no formándose, porque ya estáis hechos, pero como en los inicios, ¿no? Y en los inicios hay siempre un fallo técnico o alguna cosa que queda mal hecha, pero resulta que queda para siempre ahora en estas plataformas. Pero en los inicios y en los finales, porque al menos yo creo que lo que tú has dicho, personalmente, es que yo creo que nunca se acaba de terminar de aprender, nunca se acaba de evolucionar, nunca se acaba de terminar de llegar a, porque a mí personalmente me parece un error el querer llegar a, sino que al final tienes que ir caminando, ir descubriendo quién eres tú, quién es tu danza y cuáles son tus posibilidades, e intentar desarrollarla lo máximo posible. Entonces yo creo que eso es un camino que yo espero que dure toda la vida. Sí, es toda la razón. Lo que pasa es que sí que es verdad, claro, que la tecnología pues nos pone a veces en aprietos y nos pone en apuros, pero bueno, ya está, se sobrelleva con madurez y se tira hacia adelante. Claro, eso es. Se enfrenta porque a veces están las cosas puestas allí y no hay manera a veces de quitarlas, ¿no? Claro. Esto ya una vez que están las redes ya no desaparece, pero bueno, todo nos anda. Fíjate que he hecho esto, una etapa tan bonita de tu historia que dije, bueno, vamos a poner este porque sí, es una ponla, parte. Sí, es bonita la palabra, yo soy muy gachondo, pero que es bonita, ponlo si quieres. Vamos a ver si Miguel lo pone. De pronto poníamos uno más nuevo y iba a decir lo mismo. Vamos. Seguro, alguna puya te metería, o sea, que no te preocupes. Bueno, vamos a ver si nuestro director lo pone por allí en algún momento. Bueno, tú comenzaste. No, pero bueno, Taranto, por ejemplo, sí que me gustaría decir que, por ejemplo, el Taranto para mí es un palo muy especial, es un palo que, bueno, pues que necesita un carácter y un carácter también de sobriedad, ¿no? Pero también al hombre le permite moverse, mover sus caderas, mover sus brazos, ¿no? Le permite también acercarse a ese punto de feminidad en el movimiento, ¿no? Entonces me parece un palo que es muy amplio y me parece que es un palo... Para mí, por ejemplo, en esta ocasión, ha sido difícil porque es un palo que para montar, o sea, ya para dar clase de taranto a mí me parece complicado, o sea, no es de los palos más sencillos. Pero encima, sin tener gente detrás, sin poder explicar, o sea, así, palpando, ¿no? Sin poder palpar a la gente y poder... me parece, ha sido toda una hazaña, pero ha sido muy bonito y yo creo que ha quedado muy bien. Sí, ¿cuáles son las cosas que para ti han sido más complicadas de explicar de este palo así de manera virtual? Que con cosas que quizás sientes que requieren ese toque, esa corrección de pronto del cuerpo, de una cadera. ¿Cuál es qué ha sido? Principalmente con el palo, a mí lo que me pasa es que, claro, que como es un palo que inicialmente era libre y que para el baile al final se incorporó el ritmo, entonces al final el cante es muy abierto. Entonces, no, o sea, cuadrarlo de una forma rítmica como se puede cuadrar las oleadas, las pulverías, los palos a 12, los palos a... cuadrarlo de una forma tan simple, o sea, es muy complicado, porque al final de repente, pues en un tercio se te alarga y tú tienes que esperar. Y claro, y eso como, ¿sabes? ¿Cómo lo explicas de una forma así? Bueno, se puede explicar, pero a lo mejor a mí no me gusta que el palo sea... dar el concepto de que es un palo cerrado y de que es un palo inamovible, ¿no? Sino que me gusta que aunque sea grabado y que sea vía online, pues también poder explicar esas vicisitudes que tiene el palo, ¿no? Esas cuestiones que son tan importantes como puede ser hacer una buena llamada, porque me parece mucho más importante saber respetar y saber escuchar el cante y saber esperar cuando entra la llamada que la llamada en sí o el remate en sí, ¿no? Entonces, todo eso me ha parecido complicado.
Pero, pues bueno, que yo como estaba explicando antes, es que yo me he puesto incluso a corregir a la cámara, o sea, que los que vean, les voy a corregir. Es que van a estar en su casa y van a tener correcciones mías. Venga, aprieta el tacón, aprieta vamos, el tacón. Miguel, vamos, Miguel, vamos a escuchar un poquito el audio, que además la música funciona para el programa de radio, porque hoy estamos en directo, pero luego se transmitirá en Canal Málaga Radio, y pues nada, vamos a verlo. Olea, que está guapísimo. Muy joven. Muy joven. Sí. Y muy atrevido, pero bueno, tengo muy buen recuerdo y tengo. ¿Pero qué dices? Bueno, al final fue una experiencia muy bonita. Sí, claro que sí. Además que la Lupe lo decía muy bien. Este es parte del camino, ¿no? Parte del trayecto. Y eso también es bonito contarlo. Y eso también lo reconoce la gente. Yo creo que la gente ve la evolución y también se sorprende con eso. Sí, además uno mismo también. Yo pienso que al final todo esto forma parte de nosotros, ¿no? Y principalmente, por ejemplo, ese talento para mí fue un antes y un después. Para mí cambió mucho. Cambió mucho de mi carrera, cambió mucho también de mi autoestima, de mi seguridad como artista. ¿Sabes? Me hizo también pues poner los pies en la tierra un poquito, de decir, vale, aquí estás tú y tienes que currártelo, tienes que seguir currándotelo, pero tienes un camino, ¿no? Tienes que intentar labrar de ese camino. Entonces, este talento, por muchas cosas, es muy emotivo. Yo gasto broma, porque claro, porque el vídeo es del 74 y parece que tengo 12 años, pero... Pero no. Pero no. Vale. No, muy bien, de verdad que está muy bonito. Bueno, y a la Lupe la escuchamos, pero a la Truco no. Esta artista también que atesora una gran carrera artística, valga la redundancia, a nivel nacional e internacional, y sus dotes en la docencia son, yo creo que, reconocidos en todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de conocer a la Truco en Venezuela, en mi país, dando clases en la academia de mi maestra allí, y además ni siquiera en la capital de Venezuela, sino en la ciudad costera. O sea, es como decir, no fue en Madrid, fue en Málaga, donde estoy yo ahora, ¿no? Allí en Venezuela lo mismo, en Puerto La Cruz, que es la ciudad donde yo nací, allí conocí yo a la Truco, y bueno, con un reconocimiento y una cantidad de alumnas que es increíble, cómo la adoran, la siguen, y bueno, de los que hemos emigrado de allí, algunas tiene también en Madrid ya con ella, así que bueno, Truco, es un gusto para mí volver a verte aquí
en el programa y este año con esta responsabilidad en el seminario, porque siempre te he visto en los otros seminarios cuando vienes a Málaga, coincidimos, pero este año nos ha tocado de manera virtual y bueno, tienes una misión interesante, ¿no? Porque además tienes 3 días de curso. Sí, la verdad que sí, ha sido un reto. Si imagínate grabar 1 hora y media, se te convierte en 3, imagínate 4 horas y media, ha sido demasiado. Pero bueno, ha sido también, como dice Jesús, sacando la libreta y apuntando notas y diciendo lo que hay que hacer. Me he enfocado más que nada en la clase, en la técnica del elemento. Hemos hecho la técnica del mantón, la técnica del abanico. Independientemente, yo les he explicado a todo el mundo que luego hagamos lo que nos dé la gana en el escenario, porque podemos hacer lo que queramos, agarrarlo como sea, soltarlo como sea, besarlo, acariciarlo, morderlo, lo que sea. El elemento tiene una técnica, más que nada para que tenga la gente habilidad en sus manos a la hora de coger este elemento, ¿vale? Y simplemente es un poquito de práctica. Entonces yo lo he enfocado más a la técnica del mantón, la técnica un poquito de la técnica del abanico, los ejercicios que yo normalmente utilizo como calentamiento para mis alumnas. Y luego me parece también la última clase hemos hecho un poquito de compás, un poquito de palmas, y lo he enfocado más ahí, un poquito de contratiempos. Entonces, bueno, ha sido más teórico, más técnico lo mío, que no tanta coreografía a lo mejor, ¿no? Yo sabía que mis compañeros todos iban a hacer cada uno un palo y a mí se me pedía un poquito más de pedagogía. Entonces también lo que era la parte de hablar, pues he dado mis pautas, como yo enseñaría lo que hay que hacer más o menos, entre comillas. Cada maestrillo tiene su librillo. Entonces yo explico el mío y a ver si le gusta a la gente. Cada uno es así y ya está. Claro, bueno, porque es verdad que también es una gran responsabilidad el tema de enseñar, ¿no? Sobre todo el flamenco, que es algo que en principio tienes que sentirlo, es como tú dices, yo te enseño una técnica, tú la aplicas, pero luego te dejas libremente sentir y hacer en el escenario lo que sientas con la herramienta que yo te he dado, o sea que al final no hay una teoría estrictamente cerrada en la que el alumno deba reñirse allí, porque además otra cosa que tiene el flamenco es que se estudia de muchos maestros. Habrá quien haga el seminario entero, ojalá mucha gente pudiera hacerlo con todas las clases y todos los maestros, y de cada uno se coge un poquito. Entonces al final cada quien crea como su propia personalidad, su propia esencia, ¿no? Sí, ese es el ejemplo que yo doy, incluso ahora que lo has comentado, eso lo dije también, lo grabé en los vídeos, que el maestro, el todos tenemos que tener un solo maestro, que a lo mejor es nuestra guía, ¿sabes? Nuestra guía para un camino. Pero luego sí, tú tienes que estudiar con todo el que puedas, de aquí un poquito, de aquí otro poquito, de aquí otro poquito, para tú ir enriqueciéndote de todos ellos y que, como dice Jesús, con el camino, con el tiempo, ir creando tu propia personalidad y tu propio baile, ¿vale? Porque es que cada uno tenemos que ser distintos. O sea, eso es lo mejor. Lo mejor de todos los que estamos aquí, sobre todo en este seminario, no solo como maestros, sino como artistas, cada uno es distinto a todos. Y todos maravillosos. Es una oportunidad muy grande, ¿eh? Sí, sí, qué maravilla que no se haya perdido la oportunidad y que se haya mantenido, así sea virtualmente, porque creo que también es una experiencia nueva para los alumnos y creo que igualmente la van a disfrutar, sobre todo porque está muy preparada. José Lucena, cuéntanos un poquito las fechas, los tiempos, hay plazas disponibles, ¿no? Todavía la gente está a tiempo de aquí al 29 de apuntarse y cuéntanos un poquito la agenda, ¿quiénes más están, ¿no? Aparte de nosotros los que estamos hoy reunidos aquí. Pues mira, la fecha tenemos desde el 29 de junio hasta el 11 de julio. Sería las 2 semanas del seminario internacional, el de adulto, ¿vale? Que desde los 12 años en adelante tienes esas 2 semanas cubiertas de cursos diarios. Y la última semana es el infantil, que sería la semana del 6 al 11, ¿vale? Y el 12 también tenemos la actividad, que también este año también se hará online, pero no se ha dejado de hacer, que es el Flasmo Internacional, que hicimos todos los 2 años anteriores en Calle Lario, con el que batimos los récords de personas bailando. El primer año fue por bulería. El año pasado fue por malagueña, con 5.000 personas en Calle Lario. Y este año, pues bueno, como tenemos que evitar las aglomeraciones, pues está claro que no se podía hacer este tipo de eventos.
esté peor todavía que las clases, magistrales, ¿no? Porque 5.000 personas en un aula del conservatorio, pero en Calle Lara se caben 5.000. Entonces, el 12 acabamos con el flasmo, que este año la temática es por Verdiales, Verdiales de Armojía, algo muy, muy malagueño. Y hemos defendido este año también un palo malagueño, porque ya que el seminario se hace aquí, Ciudad de Málaga, podemos querer seguir en esa línea. Uh-huh. El flasmo también está ya a disposición en las redes sociales de la Escuela Flamenco de Andalucía. También está disponible, que si pueden, todavía están a tiempo también de rellenar el formulario, que por el que vamos a ir datando el número de participantes, todas las escuelas. También se acepta gente no profesional y gente que no esté en escuela, que lo quiere hacer por simplemente ocio y cultura, puede disfrutar de este Verdial de Málaga, de Armojía. Y bueno, lo bueno que también quiero aportar a esto es que normalmente cuando vamos a una clase magistral, sí, tiene ventaja, esto tiene ventaja y desventaja. La ventaja es que estás de tú a tú con el artista, que es lo que realmente al final nos gusta a todos, ¿no? Sentir, escuchar y tal. Pero bueno, como yo digo, hay que buscar siempre dentro, como ha hecho Lupi, dentro de los males, las cosas buenas que surgen. Claro. Y aquí surgen otras ventajas muy grandes. Normalmente, para empezar, el precio es muy ventajoso. Jamás, aquí lo pueden apoyar mis compañeros, vamos a dar un curso por el precio que se van a dar este año, porque es que sale para los alumnos de EFA y socios y simpatizantes 80 euros, 13 cursos, que son a unos 6 euros y pico. El día que me dice a mí que da una clase con Jesús Carmona, ahora Truco, la Lupi, por 6 euros y pico, en una clase magistral. Es que no, jamás, no existe. Lo han visto en otra. Y aprovechen esa tira, porque esto no lo van a ver más, y ojalá que no lo vean más. Y después, bueno, la clase no es para 160, que también el precio son unos 12 euros por curso, que tampoco existe realmente. Entonces, sí, esa es una ventaja. Otra ventaja muy interesante es que cuando tú das un curso, dura una hora y media, termina el curso y te vas. Y después, pues, la información la tienes o no la tienes. Aquí tienes 24 horas con el material. Es decir, que en 24 horas da tiempo de hacer muchas veces una hora y media. Como yo digo, yo a mi gente le digo, esto es como en Netflix. Dos semanas de Netflix, pero flamenco. Tú te tiras en el sofá, que como yo digo, el artista, todos tienen que enseñar algo, pero hay veces que hay artistas porque nos llama la atención más o menos, que no irías a un curso de porque no te llama la atención, no has tenido esa inquietud, ¿no? Pero aquí todos tienes que verlo, porque tú, si no te ganas de hacerlo, te cuesta en tu sofá. Y pones el vídeo y lo ves. Nada más que de escuchar, como yo digo, la ficción es lo primero que tiene de un artista. Y escuchar la vivencia, la metodología, lo que nos tiene que contar cada uno, ya es interesante. Ahora que al final te encanta y lo hace, pues mejor, ¿no? Porque hay veces que damos cursos con artistas que a lo mejor nos pensábamos que no nos gustaba y a lo mejor nos descubren como docentes en otras cosas que nos han gustado. A lo mejor no nos regimos solamente por el artista en sí, sino su forma de trabajar nos puede llamar y engancharnos por el otro lado. Entonces, quiero decir que es una manera muy buena también de enganchar con otras conexiones que a lo mejor no fuéramos hechos. Entonces, al ser todo un paquete, creo que es muy interesante también ese punto. Sí, yo creo que es una gran oportunidad. La verdad que sí. Y nada, también. Perdón, no, que iba a intervenir y iba a decir que cuando eres joven y hay a veces que no te gusta una serie de artistas, es por tu falta de conocimiento, no por culpa del artista, sino porque tú no tienes el conocimiento para entender ese artista ni llegar donde está ese artista. Así que nos tiene que gustar todo el mundo. Claro. Madre mía. Palabra namaste. Palabra santa. Es que la Lupi abre la boca, Dios mío. Por eso no, es que es cierto. Lupi, cuando haces un libro de tus frases, de esos análisis sabios que haces, tú tienes que hacer un libro, un poemario, una cosa de esa. Al final la propia experiencia, todos mis compañeros ahí lo saben, hablamos a través, digo que no soy filósofa ni mucho menos de la vida. Lo que soy es una exadicta de todo, como somos todos, exadictos. Y bueno, y esa curación que te la da el tiempo y el aprendizaje, simplemente. Pero eso nos pasa a todos. Y hablando de aprendizaje y aprovechando que estás hablando tú, vas a dar Alegrías con Mantón, que imagínate, yo no sé cuándo fue, o sea, cuántos años podrías decir tú que tienes de experiencia, ya que estamos hablando de experiencia con el mantón, que además es un elemento
que bueno, la Truco incluyó en sus clases, pero que también es un elemento que no todo el mundo logra dominar, ya sea por el peso, por la estatura, por varias cosas, ¿no? ¿Qué nos cuentas del mantón, del manejo del mantón en el baile? En mi caso, a mí el mantón me enseñó a mover el cuerpo, fíjate, sí, yo muevo el mantón desde que era muy chiquitita, porque es un elemento que me encanta, bueno, que me encantaba y que me gustará toda la vida, pero cuando no tenía posibilidades de tener mantón, que lo hacía como no habrá pasado casi todas, con el mantel de la casa, y para colmo mi madre no tenía otra cosa que ponerlo de hule de plástico, qué pena de mí en agosto, imaginaros con el hule en agosto, en Málaga. Pues yo me iba con el hule y que me lo ponía de mantón, de bata, el hule era todo. Entonces, yo creo, fíjate, y siempre lo comento en las clases, que él me dio la formación del cuerpo, me dijo por dónde tenía que moverme el mantón, porque es algo que me ha encantado siempre, no sé por qué, los elementos siempre me han traído muchísimo desde pequeña, y el mantón es algo que lo manejo desde siempre, ya te digo, desde lo más precario de un hule, de un mantón, de un mantel, a atreverme a manejarlo con mantones de 7 kilos que he llevado. Bueno, yo en Simov llevé uno de 23 kilos y lo manejé, ¿no? Madre Porque es mía. Que me encanta. Además, tengo aquí una fisura de por vida de mover ese mantón, porque a mí me tiene que pesar, yo tengo que sentir el dolor, porque soy de esa... Desde los 70, como dice Jesús, yo soy de los 70. Pero a mí me pasa igual, ¿eh? A mí me pasa exactamente igual, ¿eh? Para sentir. Nos tiene que doler todo. Yo me voy al camerino y yo no estoy desbarata y a mí no me duele nada. Yo digo, yo qué puñeta he hecho hoy, no he hecho nada. Nos tiene que doler todo. ¿Vale? Bienvenido el ibuprofeno a nuestra vida, porque que si no, no sé lo que haríamos. ¿Entiendes? Pero también hay una parte muy creativa de personal del mantón. No sé, mis compañeros si estarán de acuerdo, porque tú puedes enseñar el manejo del mantón a todo el mundo y no se sabe por qué, que hay gente que lo capta de una manera más rápida y más orgánica, sí, y gente que le cuesta muchísimo. Sí, sí, yo creo que puede pasar con cualquier elemento, puede pasar con cualquier técnica dentro del flamenco, ¿no? Y el mantón es así, ¿no? Hay gente que por inercia es creativa y lo puede manejar a través de su propio dibujo, yo digo dibujar en el aire, y está siempre colocada, está siempre como una escultura, ¿no? Y gente que le cuesta un poquito más, pero eso no tiene mayor problema que estudiarlo un poco más, que trabajarlo un poco más y que explicárselo un poco más, nada más. Es verdad, quería decirle a Truco. No, es verdad, apoyando todo lo que está diciendo, porque hay personas que por naturaleza ya lo hacen bien. O sea, no hace falta ni que les enseñes. Ellos mismos ya llevan el movimiento, no hace falta ni que les coloquen la mano ni nada, porque lo agarran bien, porque lo cogen bien. Y con la bata de cola igual, hay personas que no se lo han puesto nunca y llevan la bata con una elegancia, y hay otras que se van matando, las criaturas, que se matan y que se matan y que se matan. Yo les digo muchas veces, digo, os tenéis que meter en la cama con ellos, os metéis en la cama con el mantón y os hacéis sus amigos, y la bata de cola también, y dormís con ellos y os hacéis amigos del elemento, porque si vais a crear una guerra con el elemento, termináis matando vivos. Pero eso es una muerte. Es verdad, y gana el elemento, y gana siempre el elemento. No, y además que hablando de las lesiones, es verdad que cuando estás peleado con el elemento estás como siempre lesionado, un hombro, mira, la cadera te duele, te duele la espalda, te duele todo, ¿no? Perdona que te interrumpa, Laura, mira, a mí me da una envidia cuando me ha dicho lo de los 7 kilos, porque yo también soy de las que me gusta el mantón pesado, pero yo tuve una luxación de hombro y ya... Ahí ya sí que ya no puedo tener mantones de mucho peso. Tengo que tener un mantón de un peso normal para poderlo. Y esa es la envidia tan grande que me da, que cuando llevo esos pedazos de mantones, yo digo, yo quiero un mantón de eso. Pero claro, en cuanto y toque haga así, se me va el brazo para Portugal. Así que no puedo, lo tengo que traer para España y dejármelo aquí conmigo. Pero bueno, si maneja, hay otros con un peso un poquito medio. Y lo que dice ella, cuanto más lo trabajemos, más fuerza, hay que fortalecer el músculo para no lastimarte aquí dentro.
y lo tengo operado, pues con todo y con eso se me ha vuelto a salir. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Si te has portado mal, se te vuelve a salir, normal. Claro, pero es que al final yo creo que como con la técnica con el mantón pasa como con la técnica de, como bien ha dicho también la Lupi, como con cualquier técnica, ¿no? Yo también, por ejemplo, lo digo mucho en las clases, que al final nosotros, bueno, yo no trabajo elementos en este caso, pero por ejemplo trabajo la técnica de cintura para abajo y un poquito de cintura para arriba también, de tronco superior, pero sobre todo la de tronco posterior. Entonces, al final nosotros tenemos que tener la musculatura como atletas, quiero decir, tienes que tener una musculatura fuerte y tienes que ser consciente de todos los músculos que tú estás utilizando y cómo fortalecerlos para que no vengan lesiones, porque es que es muy normal, porque es que el baile es un juego, pero es un juego, como yo digo, que es un juego que va muy en serio, no es un juego de niños, es un juego que va muy en serio. Entonces hay que tener mucho cuidado porque te puedes lesionar, porque te puedes hacer daño, porque puedes coger malas posturas si no lo trabajas desde un inicio bien, que luego te pueden provocar dolores de espalda, dolores de lumbar. O sea, sabes que verdaderamente es un juego muy serio la danza. Entonces, la danza, sí, en global. Entonces, es como que al final la técnica tiene que estar al servicio del arte, ¿no? Prioriza el arte, ¿no? Y debe de priorizar el arte y la personalidad. Como bien también estaba hablando antes, el que cada uno tiene que tener su propia verdad y descubrir su propio movimiento y descubrir su propio baile, ¿no? Pero nunca nos podemos olvidar de que eso está soportado por unos cimientos, ¿no? Los edificios tienen unos cimientos. Sí. Por mucho que luego le pongas un mármol precioso, si de repente las vigas están hechas chungas, pues el mármol pesa demasiado y se te cae. Pues sí. Es lo mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Tenemos suerte que no estamos en la radio reunidos, porque en la radio yo digo, a ver, quitaros los zapatos a ver cómo tenéis los pies, porque típico que todos tenemos algún callo. Yo los tengo preciosos. ¿Sí? Porque piso muy bien. Tengo que decir un inciso, que es verdad, Jesús no está de broma. Es decir, totalmente, la anatomía de Jesús, ¿vale? El universo se la hizo... sí, para que perfecta. Sí, la anatomía de Jesús es, Dios dijo, venga, hizo a Adán, a Eva y a Jesús. Venga, la madre, porque yo tengo 5 hernias y es de ir contra natura. Yo tengo 5 hernias que nunca lo digo, bueno, mis compañeros sí lo saben, porque sí. Los pobres míos tienen que cogerme muchas veces y me tienen que levantar para arriba. Pero así en público no, y no me importa, porque bueno, no es malo, porque mira dónde estoy, a ver. Claro. Pero bueno, también lo digo para que la gente pues también tenga esa actitud, ¿no? De poder con todo, porque fíjate, voy a cumplir 50 años y con 5 hernias, y yo vengo de ensayar 4 horas y ahora me voy a andar 10 kilómetros por montaña para activar las piernas, ¿entiendes? Pero es porque yo mi anatomía no vino pa solo el mantón y mi cuerpecito. Pero como a mí se me antojó zapatear también, porque yo quiero hasta la última, y porque aparte de buscar todo lo que te cuesta tanto, ¿no? Sacas al fin algo bueno, porque te vas buscando a ti mismo, ¿no? Pero yo no, yo sigo haciendo, cuando entreno, cosas que no voy a hacer jamás en la vida en un escenario, jamás. Bueno, pues sigo yo. Y yo creo que voy a tener 70 años y que esto lo lograré. Pero bueno, yo creo que de eso va la actitud. De eso, porque además, me importa 3 leches no hacerlo nunca en el escenario. Yo con poder grabarme un día yo sola, yo ya estoy feliz. Pero si yo bailo para mí y después para el resto del mundo. ¿Entiendes? Yo me voy a entrenar, pues mejor a diario, que antes lo decía Jesús muy bien, que es que nunca se acaba, y tienes que entrenar diario. Y ahora me ha mandado el médico que vaya por montaña, yo ya estoy como Heidi, estoy pintando clarita, y además me dice, a unos cuantos kilómetros, y ya me estoy haciendo 15, voy a otro pueblo y vuelvo. ¿Esto no funciona ya? Por favor. Esto lo quiero decir son en público. Pero es que es verdad que Truco, ¿verdad? Y José le estarán de acuerdo. Es que Jesús, de verdad, hace lo difícil, lo hace fácil. Porque no lo hace para demostrar, lo hace para expresar. Eso es demasiado. Por eso es el artista que es. Por favor, por eso es el artista. Y después cuando ve a otro artista,
en el caso nuestro, que hacemos cualquier cosita, se quedan bobados y tú piensas, pero por Dios, si tú esto lo haces en cero coma y yo me he tardado. ¿Qué dices? Fue muy rápido. Mira. Que me he rodeado de tres grandes, que vaya, yo aquí soy chiquitito al lado de Yoda porque yo soy, vaya, el hijo de Yoda. Pero, no, para nada. Tengo el gusto de decir que fuera de todo, esto es lo que quiero también que vea, estamos dando también una lección a la gente que nos está viendo y sobre todo a la gente que estudia, que tiene que estudiar todo el mundo, tiene que haber ficción, tiene que haber, como dice Jesús, tiene que haber atleta, tiene que haber un ejercicio físico, una física, tiene que haber una afición y otra, y después ya lo más importante es ser persona. Y aquí tengo que dar el ejemplo de estos tres artistas que son muy grandes, como bien has dicho tú, Laura, y estás hablando de la vida de los tres y del recorrido que tiene, pero es que hablas con Jesús y yo desde que lo sigo y lo he conocido, y es verdad, y es que es la persona más llana del mundo. Truco está al servicio de todos nosotros, toda la gente, a toda la hora del día, y yo le di, ya hace poco le comenté una cosa ya en privada, le dije, Truco, tú eres de nosotros, del pueblo, ¿verdad, Truco? Que te lo comentaba. Y Lupi, bueno, que tengo que decirle, Lupi, que me he criado con ella y es como la veis, todas las cosas que estáis diciendo, las caídas que suelta, y que es que parece una filósofa porque tiene una forma de hablar que te cautiva. Entonces, por eso te digo, porque en este camino hay de todo, pero yo siempre me gusta rodearme, yo bebo de toda la fuente, y conozco a todo el mundo, con todo el mundo hablo, tomo diálogo, no tengo problema con nadie, pero después me gusta ya hacer tu cosita, ¿no? Y hoy tengo aquí a tres grandes que pongo el ejemplo para que todo el mundo lo siga, de humanidad, de persona y de que, ante todo, humanidad, antes que artista. El artista dura 5 minutos que dura el palo y después se termina. Todo después comemos y hacemos más cosas que no voy a decir aquí porque estamos en directo, no pega. Pero es lo que quiero decir. Todo es posible en el directo, José L. Tú dale. Yo siempre digo, y a mis alumnos solo digo, la perfección hecha humano, porque físicamente, un tío, un cuerpo, cara, es guapetón. Ya no puede cualquier cosa. Es que Jesús. Es gracioso. Madre mía, van a hacer que se desconecte. Oye, voy a terminar estrinchado como un pavo, me cago en la va. Bueno, perdonadme, pero Jesús es el niño mimado de todos nosotros, que Truco también estará de acuerdo, porque aparte de estar hecho, como he dicho, ¿no?, en el barro artístico, ¿no?, en ese barro artístico, después es un ser maravilloso y respeta tantísimo las de nuestras generaciones, nos mima tanto, nos quiere tanto, que eso te hace sentir. Yo cuando veo a Jesús se me pone una sonrisa, porque siempre lo hablamos, ¿verdad, Jesús? Digo, no hemos tenido, mira que hemos coincidido, pero nos gustaría mucho más. Sí, total. Porque tenemos, yo creo que es afinidad, ¿no? Que es afinidad. En mi caso, que esto yo no me quiero ir sin decirlo, a toda la gente joven y no tan joven, que se dedique y que no se dedique, porque las clases están también para los aficionados, que muchas veces los aficionados lo hacen con tanto amor, y los aficionados es el que nos llegan, los que nos llenan los teatros y los cursos, son más el nivel medio y aficionado muchas veces que los niveles profesionales. Y tenemos que darle las gracias a ellos, a esa afición, porque gracias a ellos nosotros estamos aquí, ¿no? Y yo digo que en mi caso, y yo quiero que todo el mundo lo intente para ser feliz, es que la frustración la conviertes en amor cuando aquello que no te sale y lo ves en un compañero, lo admiras y lo amas, ¿entendéis? Sí. Entonces, eso te hace ser, está toda la vida en esta carrera, y ser súper feliz. Y libre. Qué bonito es ser libre y poder hablar con la autenticidad que piensas. Porque si no, estás esclavo en cadenas de tu propio yo y con miedo a poder decir, esto no me sale, o esto es complicado, ¿sabes? Porque siempre ponemos una careta de perfección y eso es mentira. Es que es mentira totalmente, porque de esas carencias se hace la personalidad del baile, sobre todo. La carencia te ayuda a marcar mucho la personalidad y,
eso es lo que le digo a toda la gente, por favor, que admirar a los compañeros te hace aprender muchísimo. Y creo que todos tenemos la necesidad de aprender diario. El artista que ama el arte de verdad, por encima de sus propios intereses, como es el ego, va a ser feliz toda la vida. Sí, así es. Es así, es así. Un aplauso. Dios mío, Lupi. Podemos aplaudir a todos a la vez, madre mía. ¡Hola, este campo que te está sentando de maravilla! Dios mío, ¿qué plantas estás tomando? ¿Qué te estás sacando de ese campo, hija? ¡Pásalo, pásalo! Bueno, tengo que decir que estoy muy agradecida de que os hayáis tomado estos minutos de vuestra agenda, que sé que está súper liada en estos días entre clases, porque aunque no estemos en condiciones normales, pues al final nos hemos organizado para que al final sí tengamos la agenda más o menos como la teníamos antes de lo que ha ocurrido con el COVID-19. Y bueno, os agradezco muchísimo este ratito. No nos hemos dado cuenta, ya han pasado 50 minutos, ya casi tenemos que despedir el programa. Antes quiero poner esta portada. Yo no sé si vosotros conocéis al Rubio. Al Rubio lo conoce mucha gente. Claro. Antonio el Rubio acaba de cumplir 92 años y ha publicado este álbum, bueno, empujado un poco por sus hijos y por los compañeros músicos de sus hijos. Ellos han querido que él dejara un registro importante para dejar un poco de su legado, porque él ha servido de inspiración a muchísima gente, a Camarón de la Isla, por nombrar a un grande, pero muchísimos otros todavía hoy se inspiran con el cante y la maestría, ¿no?, de este genio, Antonio el Rubio, quien decidió no dedicarse de forma artística a la música, sino, bueno, desde sus otras ocupaciones, decidió buscarse la vida de otra manera. Y en estos días me hicieron llegar este disco y quería compartirlo con todos vosotros porque ellos están, se iba a hacer un homenaje al Rubio en Madrid con, bueno, una gran cantidad de invitados, muchísima gente allí, y resulta que al final pues llegó el COVID-19, no se pudo hacer el homenaje y bueno, ahora el disco tuvo que salir en plataformas digitales sencillamente así como así, porque no se pudo hacer de otra manera. Y bueno, ahora está la posibilidad de tener el disco por tan solo 10 euros, que me parece que es una joya y que merece la pena que todos lo podamos tener, aunque esté en plataformas digitales, aunque lo podamos escuchar por el Spotify y por otras plataformas, pues yo creo que es un tesoro que habría que tener en la biblioteca musical en casa. Y bueno, queríamos dejar por allí un número. Ahora al final del programa lo pondremos, porque vamos a escuchar un fandango a piano que es precioso, con la voz del Rubio. Lo dejaremos para el final del programa y para que lo podamos disfrutar todos. Y vamos a dejar un número de teléfono en el que podréis comprar el disco para apoyar, bueno, toda esta producción que se ha hecho con tanto cariño y que él a sus 92 años pues ha podido ver hecha realidad. Así que bueno, esperemos que se termine todo esto y que le puedan hacer el homenaje también, porque merecería mucho la pena poder que él pueda en vida disfrutar de este homenaje. Quiero agradeceros un montón que hayáis estado aquí. Ya muy rapidito y para terminar, me gustaría que cada uno me dijera cómo ve el futuro después del COVID-19, el futuro del arte, del escenario, del teatro, de la música. ¿Cómo lo imagináis y cómo creéis que va a ocurrir lo que viene, ¿no?, lo que está a punto de ocurrir? Vamos a empezar en el orden de los cuadritos. José L., Jesús Carmona, La Truco y La Lupi. A ver. ¿Cómo vemos? Te refieres a la temporada, ¿no? ¿Cómo ves lo que viene? ¿Cómo ves este futuro inminente en el que ahora mismo estamos con mascarillas, distanciados, con aforos limitados? Pues para los artistas hay que reconocer que es una etapa dura, que no está siendo fácil. Para los docentes, las escuelas de baile todavía no podemos abrir o abrir con restricciones, las cuales todavía no nos facilitan poder dar una clase. No es que nos faciliten, que por las medidas que hay que seguir, el protocolo que hay que seguir, no nos compensa, a lo mejor incluso ni abrir las escuelas. Entonces es difícil para la escuela, es difícil
para los artistas, nosotros nos movemos por teatro y por espacios culturales y tal, pues a no ser que sean cosas al aire libre, festivales al aire libre y tal, porque ferias ya, hoy por ejemplo en Málaga han anunciado que ya se cancela definitivamente, ferias, eventos, a no ser que sean cosas al aire libre o salitas pequeñas, la que hacer varios pases, no sé, es difícil, no, pero una época difícil, hay que decirlo, lo único que sí, hay que reinventarse, hay que sacar tus mejores armas y ponerte a darle vuelta a la cosa y motivarnos nosotros mismos y transportar esa motivación a los que nos siguen, ya sea alumnos, seguidores o cada uno, ¿no?, su tipo de público o tal. Pero bueno, echarle fuerza y de todo se sale y vamos a salir seguro, con mucha fuerza y con más fuerza todavía. Estupendo, Jesús. Bueno, mira, yo para mí creo que esta situación del COVID-19 lo que nos ha provocado es que, que nos acerquemos a las nuevas tecnologías, y creo que eso tiene que sumar. Yo no comprendo ni me gusta nada esta nueva normalidad, o sea, no la acepto. A lo mejor no la acepto yo, pero yo no la acepto. Entonces, para mí, yo creo que esto tiene que ser una transición para volver a nuestra normalidad. Porque la normalidad que teníamos, dentro de muchos fallos que había sociales, etcétera, 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 que de los cuales espero que hayamos aprendido la sociedad y también nosotros los artistas, creo que estaba muy bien. Entonces, creo que tenemos que volver a esa normalidad, que eso tiene que quedar como un recuerdo, tiene que quedar como un sueño, pero sin olvidar y haciendo que todo esto sume. Porque, por ejemplo, lo que tú decías, es que no me quiero enrollar, lo que tú decías antes de poder llegar a otros muchísimos artistas o alumnos que no pueden estar en el país en el que tú estás. O sea, me parece que las clases en vivo no se pueden perder, pero que además si le sumamos esta actividad de la clase online, pues tampoco está de más. Entonces creo que lo que nos espera es luchar, al menos yo pienso que es luchar por conseguir volver a la normalidad, porque la nueva normalidad no me gusta. Truco. Pues estoy completamente de acuerdo con él. Es lo que nos ha tocado vivir, nos lo han impuesto, no es lo que hemos querido nosotros. El arte no sirve a través de un virtual, no sirve. Ningún tipo de arte, ni una pintura, no la ves igual aquí que si la ves en el museo. Lo siento, pero no hueles ni la madera de los marcos. Y eso es así. Y no ves una escultura y das la vuelta alrededor de la escultura y la tienes que sentir. Y con la danza y el baile, y sobre todo nuestro flamenco es de aquí, de pulsaciones que te transmiten desde toda esa energía que sale desde el escenario y retumba las butacas. Entonces, es duro, es muy duro lo que estamos pasando, muy duro. Muy duro, de verdad, y yo no puedo decir que estoy mal, porque yo, como me dedico más a la docencia, tengo las dos partes, ¿no? Pero mi escalafón es más a la docencia, me he salvado un poquito, pero no es lo que yo tampoco quiero, como dice Jesús, que sí, que está bien que apoyemos a lo mejor con unas clases online y que luego a lo mejor hagamos unos cursillos de perfeccionamiento de esas clases que hemos dado. Oye, pues mira, de maravilla, ahora voy a ir a dar un taller de un fin de semana y vamos a perfeccionar lo que hemos estado trabajando durante todo este tiempo. Oye, maravilloso, pero no se puede terminar. Nosotros, además, los alumnos han respondido al principio, era como que todo era muy novedoso. Ya los alumnos han cansado y han dicho, yo quiero la realidad. Claro. Y a mí me están esperando, igual que en todas las escuelas, están esperando abrir en septiembre para meterse de cabeza. Luego ya sea las normas que nos ponen para... ¡Vaya, que se ha puesto revolosa! Entonces, mira, música ahora, ella se pone aquí en la grita. Entonces, bueno, ya sea que... ¡Mira, que no me deja! ¡Y ya! Entonces, la que quiere estar en la cámara. Ella que tiene que ser que haya un cambio y que la gente lo necesita. Necesita que estemos en directo y en vivo, lo necesita. Que está muy bien, pero como dice Jesús, no es lo que a mí tampoco me gusta. Claro. Lupi, ya para terminar. Yo me sumo,
ya, bueno, me sumo a ello totalmente, a mis compañeros, todo lo que han dicho, amén, porque es así. Quiero deciros que no solamente para el alumnado es importante estar con el maestro, para el maestro es importante estar con el alumnado y para los artistas es importante estar en escena, porque es nuestro crecimiento personal y nuestra necesidad existencial, eso es fundamental. Volveremos, yo me lanzo el 25 de julio, casi lo digo muy rápido, al Teatro Cervantes, me lanzo a la piscina como sea, si vienen 30 que vengan, yo voy a bailar el 25 de julio en el Cervantes, en Terrat, con las condiciones que sea, porque si no yo ya me voy a poner aquí en la urbanización a cobrar entrada en la terraza, porque somos carnes de público. Y quiero decirle al público que no tenga miedo, porque no se puede tener miedo cuando hay que pagar, y cuando no hay que pagar y te vas a una playa llena de gente, no te da miedo. ¿Y ahora te da miedo entrar en un teatro? ¡No! ¡No! ¡No podés! El COVID se pega en todos los sitios y de hecho se pega mucho menos en teatros y en escuelas, que lo tienen todo preparadísimo para que no nos contagiemos, por favor. Entonces no tengamos miedo al dinero, ¿eh? En el caso del Cervantes se ha puesto la entrada a 12 euros, ya no se puede, ya más facilidad a todo el mundo. Y eso es importante, que sigamos adelante, que lo que dicen mis compañeros, esto es sumar, pero necesitamos lo de antes. Sí, que podemos ahora clase online o se puede retransmitir independientemente también online para la gente que no pueda, y se va a sumar maravillosamente, pero yo quiero volver a lo normal, yo sí, yo también, estoy con mis compañeros. Así es, esperamos con locura, ansiamos con locura, yo creo que el público también, lo que el público tiene es eso que tú dices, Lupi, es un poco de miedo, pero yo creo que eso se va a pasar pronto, porque la gente echa mucho de menos también vivir esa sensación en la sangre que dice la Truco, que retumba en las butacas. Eso lo queremos ya vivir todos otra vez. Así que bueno, os deseo todo lo mejor. Espero que este año, dentro de lo que cabe, sea maravilloso, que ya que hemos aprendido tanto, pues salgan muchísimas cosas positivas y buenas, tanto para vosotros como para los aficionados. Y bueno, espero veros muy pronto ya en persona, que es lo que queremos que se haga ya muy prontito. Así que bueno, agradeceros, os mando un beso muy fuerte a todos, gracias por dedicarnos este tiempito, que sabemos que estáis en puntos distintos todos, pero bueno, ha sido maravilloso. ¿Qué os ha parecido estar en la nube flotando? ¿Qué os gusta o qué? Pues una maravilla, sí, me ha gustado mucho. A mí también, muy corto. Eres maravillosa, Laura. Lo que hemos tenido, Goku, que necesitamos las nubes de Goku. Bueno, es muy importante recordar, 29 de junio al 11 de julio, el sexto Seminario Internacional de Flamenco de Andalucía. Ya está todo preparado, todo listo para que lo disfrutéis, para que lo gocéis y bueno, entrenéis para luego decir, yo estuve en el seminario virtual, ahora vamos a practicar. Laura, era Cristian. Quiero decir por último que por favor, que no es lo mejor, por supuesto, que como han dicho mis compañeros, que todos queremos el directo, la normalidad, pero como todavía no es posible, entre una cosa y otra está esto ahora mismo. Que aprovechen, que necesitamos llenar, porque son muchos los gastos que la Escuela Flamenco Andalucía no puede asumir, sino, y por favor, necesitamos muchos alumnos. Que quien no quiera bailar, porque en su casa no le gusta bailar, lo respeto, pero que hagamos, yo digo, Netflix, al sofá y a escuchar a todos los maravillosos artistas que van a estar aquí, por favor. Que se inscriban, que no podemos frenar, la danza no puede parar, el flamenco no puede parar. Y de una manera o de otra hay que estar activo, por favor. Así es, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos a despedir con Antonio el Rubio, un fandango a piano precioso. Vamos a disfrutar de la voz del Rubio, bueno, a sus 92 años. Tiene mérito esta gran producción discográfica de su disco Sigo Siendo, que acaba de estrenarse. Y recordar que si queréis el disco, pues por 10 euros simplemente tenéis que llamar al número que aparecerá ahora en pantalla. Hasta la próxima semana. Gracias a todos. Thank you.
te comparo con la cava baña, que no tiene el corazón. Te comparo con la cava baña, tú siempre viene y me encanta, baba, ya luego me da tu calor, porque no me encanta.